Facundo Arana llega a Telefe. Arregló Facundo Arana para sumarse a la tira de Telefe hasta ahora llamada Victorias Mal, escrita por Erika Alborsen, con elenco femenino fuerte. Van Mariana Genesio Peña, Julieta Díaz, Inés Estevez y Natalie Pérez como las protagonistas de esta coproducción con Daniel Burman. Entre los galanes, ya confirmados Luciano Castro y Arana. Las grabaciones arrancan a fines de abril, de manera que hasta ese momento el rubio intérprete podrá seguir con la gira de Cartas de Amor. Pero luego el productor Javier Faroni tendrá que buscar reemplazo para la dupla con Solita Silveira. Después del estreno de Nuevamente Juntos en el Multitabarisco Mafi. Que protagonizan Carmen Barbieri, Santiago y Fedeval, Bicho Gómez, Sol Pérez y Mica Viciconte, entre otros, llama la atención que Santiago habría ido por los pasillos solo cubierto con un boxer. Las chicas del elenco ya están acostumbradas, pero a Carmen mucho no le gusta. Tampoco que Mica no se haya quedado hasta el final de la función, ya que el telón falló y la chica se fue cuando terminó la música y se perdió el saludo al público. Así fue que la Barbieri le señaló que debe quedarse hasta el final final. Le dijo, estás aprendiendo, no pasa nada. Aún sin terminar de filmar la primera temporada de Maradona. Sueño bendito, cuando todos los actores y actrices siguen grabando, ya está confirmada la segunda. Todavía les resta trabajar en Nápoles, donde se despide Peter Lanzani como Jorge Kitterspiller, y también Nicolás Goldschmidt, aunque falta definir si continúa Mercedes Morán como Doña Tota. Los primeros 10 episodios van de 1960 a 1986, y la segunda arranca en esa fecha. Escrita igual que en la primera por Guillermo Salmerón, los principales seguirán, o sea, Julieta Cardinali, Claudia Villafañe, Rita Cortese, Doña Tota, Juan Palomino, Maradona Grande, y sumarán nuevos actores. Amazon pone mucho dinero, pero ya la tiene vendida a muchos países. El viernes están volviendo de España Graciela Borges y Cecilia Roth, tras el homenaje que recibieron en el Festival de Cine de Málaga. Las dos llegan con trabajo. A la estrella del cine nacional le espera la promoción de la película El cuento de las comadrejas que filmó con Juan José Campanella. Y a la Roth, el próximo filme de la directora Natalia Meta, Muerte en Buenos Aires, cuya protagonista es Erika Rivas.
En la misma haría una participación especial Nelly Prince, una grande. La idea es comenzar a rodar a fin del mes de mayo. Una buena. Hoy se hará la asamblea anual de ADET, Asociación de Empresarios Teatrales, para elegir nuevas autoridades de la comisión directiva que está presidiendo Sebastián Blutrach, el picadero. Es seguro que seguirá al frente el productor. En la reunión no va a escapar el tema de la crisis, que afecta no solo al teatro en capital y el interior sino al país. En tanto, Blutrach sigue con terapia amorosa en el picadero que tiene a Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea y Fernán Mirás, con un promedio de 200 espectadores por función. Vuelve Tarascones en su tercera temporada el 5 de abril, y el lunes próximo a la misma sala Forever Young. El jueves viaja a San Petersburgo Iñaki Urlezaga, contratado como coreógrafo para la ópera La Dama de Pique hecha en ballet. Estará trabajando allá por 6 semanas en este espectáculo que terminará presentándose en el Bolshoi. Trabajan con gran antelación en virtud de que se estrena a fin de año. Por su parte, quisieron desde aquí que Urlezaga trajera la apuesta a nuestro país, lo que por razones obvias es imposible. Los rusos piden exclusividad, y Urlezaga ya estaba retirado aquí y sin trabajo. Se le está complicando al productor Daniel Comba, que maneja la sala del Astros, volver a Capital con el elenco de Brujas de Carlos Paz. Al parecer, Inés Estévez no sería de la partida ya que firmó con Telefe para la tira de Burman. También falta el op de Romina Rixi, quien estuvo de vacaciones en Brasil, y a su regreso le toca filmar la escena en Maradona. Sueño Bendito, donde interpreta a Mónica Bang, una vedette con la que Diego habría tenido historias. Hay que ver qué decide Comba, que pensaba estrenar Cuando baje Mentiras Inteligentes con Mariano Martínez, quien, dicho sea de paso, no estaría en el Super Bailando 2019. Terminada su temporada en Carlos Paz con Peter, Paula, Freddy e Iliana Calabró, Diego Ramos se dedica a su otra pasión, dirigir musicales. El 9 de abril estrena Los Fantásticos en el Centro Cultural San Martín. Se trata de su tercera incursión en el rubro de la dirección luego de Falsetos y Tommy. Lo curioso es que quien lo protagoniza es Juan Rodó, figura del musical argentino, protagonista de Drácula, entre tantos éxitos.
La semana pasada se realizaron las fotos de lo que será la publicidad en afiches y vía pública. Y ya comenzó la venta de entradas para los amantes del musical. Diego se encuentra en cada detalle y no deja librado nada al azar. Arregló Facundo Arana para sumarse a la tira de Telefe hasta ahora llamada Victorias Mal, escrita por Erika Alborsen, con elenco femenino fuerte. Van Mariana Genesio Peña, Julieta Díaz, Inés Estevez y Natalie Pérez como las protagonistas de esta coproducción con Daniel Burman. Entre los galanes, ya confirmados Luciano Castro y Arana. Las grabaciones arrancan a fines de abril, de manera que hasta ese momento el rubio intérprete podrá seguir con la gira de Cartas de Amor. Pero luego el productor Javier Faroni tendrá que buscar reemplazo para la dupla con Solita Silveira. Después del estreno de Nuevamente Juntos en el Multitabarisco Mafi. Que protagonizan Carmen Barbieri, Santiago y Fedeval, Bicho Gómez, Sol Pérez y Mica Viciconte, entre otros. Llama la atención que Santiago habría ido por los pasillos solo cubierto con un boxer. Las chicas del elenco ya están acostumbradas, pero a Carmen mucho no le gusta. Tampoco que Mica no se haya quedado hasta el final de la función, ya que el telón falló y la chica se fue cuando terminó la música y se perdió el saludo al público. Así fue que la Barbieri le señaló que debe quedarse hasta el final final. Le dijo, estás aprendiendo, no pasa nada. Aún sin terminar de filmar la primera temporada de Maradona. Sueño bendito, cuando todos los actores y actrices siguen grabando, ya está confirmada la segunda. Todavía les resta trabajar en Nápoles, donde se despide Peter Lanzani como Jorge Kitterspiller, y también Nicolás Goldschmidt, aunque falta definir si continúa Mercedes Morán como Doña Tota. Los primeros 10 episodios van de 1960 a 1986, y la segunda arranca en esa fecha. Escrita igual que en la primera por Guillermo Salmerón, los principales seguirán, o sea, Julieta Cardinali, Claudia Villafañe, Rita Cortese, Doña Tota, Juan Palomino. Maradona Grande, y sumarán nuevos actores. Amazon pone mucho dinero, pero ya la tiene vendida a muchos países. El viernes están volviendo de España Graciela Borges y Cecilia Roth. Tras el homenaje que recibieron en el Festival de Cine de Málaga. Las dos llegan con trabajo. A la estrella del cine nacional le espera la promoción de la película El cuento de las comadrejas que filmó con Juan José Campanella.
y a la Rod, el próximo filme de la directora Natalia Meta, Muerte en Buenos Aires, cuya protagonista es Erika Rivas.